bienvenidos a nuestra experiencia dial favorita, la música en directo. Gira Dial Únicos. Ha llegado el momento de disfrutar de tus canciones en un formato exclusivo. Hoy sobre el escenario, Maldita Nerea, Dani Fernández, Álvaro de Luna, Marta Soto, María Sáez. Pero antes, con todos vosotros, Patricia y Ma. Muy buenas tardes, Albacete, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este Dial Únicos, en un lugar que también se gana ese nombre por méritos propios. ¡Qué belleza! Estáis muy acostumbrados y acostumbradas, supongo, a ver este teatro circo espectacular, pero quienes no venimos muy a menudo, yo os prometo que os voy a mirar a la cara, ¿eh? Pero me dejáis que esté un segundo así, por favor. ¿Me entendéis, no? Claro, es espectacular. ¡Qué belleza! Muchas gracias, de verdad, por estar aquí, por agotar las entradas, por disfrutar de estos encuentros tan íntimos, tan cercanos. Y claro, ya me he dado yo cuenta de que es que empezabais a notar que todos esos artistas que acaban de aparecer en el escenario van a estar aquí, súper cerca. A ver si yo digo Álvaro de Luna. Si yo digo Marta Soto. Dani Fernández. ¡Claro que sí! María Sáez también va a estar aquí en unos segunditos. Pero antes, dejadme, lo primero de todo, que demos las gracias enormes, por supuesto, al Ayuntamiento de Albacete, a Cadena Dial Albacete. Fuerte el aplauso para Radio Albacete también, cómo no. Gracias por hacer esto posible, porque estemos aquí con la radio que nos une. Y también gracias, y ahí os pido otro fuerte aplauso, y se lo voy a dar yo misma, a Cupra, coche oficial de este Dial Únicos en Albacete, porque lo primero que he hecho, venga, ese aplauso, así me gusta. Os prometo que lo primero que he hecho nada más bajarme de la estación ha sido montarme en uno de ellos y decir, qué maravilla, pero claro, ahora déjame que quiero ver Albacete, ahora espera que tengo que ir al teatro, vamos, que me quedo una semana entera paseando con ese coche que, por cierto, ya sabéis, podéis encontrar en Talleres Rubens, concesionario oficial Cupra en Albacete y provincia. Y antes de empezar con la primera invitada de la tarde, quiero que también demos un saludo especial a la gente que nos está viendo desde todos los rincones del planeta. A ver si os vais a pensar que estamos aquí en familia, que también, pero esto se está retransmitiendo ya en streaming a través del canal de YouTube de Cadena Dial. Les damos un fuerte hola. Venga, una, dos y tres. ¡Hola! ¡Hola a todos y todas las que nos estáis viendo desde cualquier rinconcito del planeta! Así que vamos a presentarles, porque también se lo merece por todo lo alto, a alguien que creo que tenéis mucho cariño y conocéis un montón. ¡Fuerte aplauso para María Sáez, por favor! ¡Hola, guapa! Hola, buenas, buenas a todos. Bueno, estaba yo comentando la inmensidad y preciosidad, vamos un poquito para aquí, de este teatro circo. ¿Habías estado muchas veces ya? La verdad es que no muchas y impresiona mucho, ¿eh? Impresiona un montón, imagino que más todavía encima de este escenario. ¿Familia apasionada por la música, la tuya? O sea, que tú antes de hablar ya casi empezaste a cantar. La verdad es que sí, en mi familia nos gusta muchísimo. Tanto hay gente que canta y gente que no y que se queja, en plan, no me ha tocado el gen musical. Pero bueno, les gusta mucho como escucharla y son un muy buen público también. Qué bonito. Hombre, el publicazo que tienes hoy te aseguro que va a ser inolvidable. Si te tuviese que preguntar por una frase de tus canciones, la que más te representa, porque aquí seguro que mucha gente ya te conoce, pero nos están viendo en streaming a través de cadenadial.com, ¿cuál sería? Yo creo que podría ser... Pero si naciera otra vez, espero que saliera así otra vez. Ahí queda eso. Pues yo creo que ese aplauso maravilloso. Ahora la vas a cantar, no solamente a recitar. Antes de nada, dime, de los artistas que se van a subir hoy a este escenario, ¿hay alguno, alguna a quien sigas desde hace mucho tiempo? Pues la verdad es que son todos artistazos, pero yo creo que Marta Soto, tengo como recuerdos muy bonitos cantando alguna de sus canciones con mi hermana en el coche y aparte como las mujeres ahí en la industria como apoyándonos, ¿no? Claro que sí. ¿La has conocido ya? ¿Os habéis visto?
La verdad es que nos hemos como cruzado, pero no nos hemos podido saludar aún. Ahora os presento, pero de momento, aquí tienes tu público, Dial Únicos, Albacete. Gracias, fuerte el aplauso para María Sáez, todo tuyo. Esperar que me lo han puesto para gente alta aquí. Ya vamos. Entre tanto gigante de humo. ¿La guitarra se escuchó? Ah, ya decía yo. Ahora sí. Ahora mucho mejor, ¿verdad?
Bueno, esta canción que os he cantado se llamaba En el fuego, fue mi segundo single. Y ahora esta que voy a cantar para despedirme, se llama Esta loca ciudad. Fue la primera canción que saqué de forma profesional. Es una canción que me ha dado muchísimas alegrías y que me ha permitido en parte estar hoy aquí con vosotros. Gracias por ser un público tan acogedor. No se nota que estoy en casa. Y nada, espero que os guste. Muchas gracias por venir. Vine aquí con la vida y la maleta cargadas de planes y decisiones acertadas. Mi futuro estaba todo por venir, pero fue él el que me trajo de la mano hasta el abismo, pintándomelo todo de color, fingiendo que soñaba lo que yo. Pero si volviera a nacer, espero que saliera así otra vez. Tú me oíste cantar por encima del ruido, por debajo. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Más fuerte ese aplauso para la maravillosa María Sáez. Muchísimas gracias. Ha sido una belleza poder descubrirla, conocerla aquí en este impresionante Teatro Circo de Albacete. Bueno, ya os habéis puesto cómodos y cómodas, pues no por mucho tiempo, ¿eh? No os acomodéis, no os relajéis, porque esto no ha hecho más que empezar. Han arrancado ya este Dial Únicos Albacete con Cadena Dial, recordamos, la radio que nos une. Y bueno, yo de momento no voy a esperar mucho más, voy a dar paso a la siguiente invitada, porque me hace mucha ilusión además que hayan tenido este cruce justo detrás del escenario. Así que os voy a pedir un aplauso fortísimo para alguien que empezó como María, tal y como estábamos viendo, y que ya tiene una carrera más que consolidada. ¿Sabéis quién es? Vale, por favor, fuerte aplauso para Marta Soto. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Muy bien, Patri. Mira, acércate por aquí, que esto es impresionante. Esto es precioso, ¿eh? Y este público tan bonito de Albacete que ha venido a ver, ¿no? Por favor. ¡Hombre! Oye, lo estábamos diciendo ahora, Cadena Dial, la radio que nos une, y qué bonito lo que acaba de ocurrir en este escenario. No sé si has escuchado que María, cuando hemos empezado, ha dicho: me gustan todos los que hoy se van a subir aquí, pero especialmente Marta, precisamente por, bueno, pues ese empoderamiento femenino y por la lucha que has tenido hasta llegar aquí. ¿Tú te acuerdas de cuando empezabas y decías: ojalá alguien algún día hable así de mí? Claro que me acuerdo, Patri, y me... ¿Qué te digo? Entre ternura, responsabilidad y sobre todo ilusión, ¿no? Porque yo creo que esto es una cadena y que entre todas y todos nos tenemos que ayudar y que hacer piña. Y eso me lo dijo Pablo Alborán desde el minuto uno, que esto es cuestión de seguir apoyándonos. Y él me decía: yo te ayudo a ti, tú ayudarás a alguien, y esto tiene que continuar. No hay otra manera de que la música siga creciendo que esa. Qué bonito y qué lujo que Cadena Dial podamos ser testigos de todo esto. Bueno, más que consolidada ya, en 2023 llega tu gira Todo lo que tengo. ¿Cuántos conciertos tienes ya preparados? Pues unos poquitos. Hemos empezado con 4 conciertos que bueno, nos van a llevar por distintas ciudades. Vamos a estar en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Granada y seguramente sigamos sumando fechas. Pero con muchas ganas de subirnos al escenario, de presentar las canciones nuevas que vienen y de que la gente se anime a venir a la música en directo, a apoyar a los músicos y a crear esa energía bonita que, claro, creo que nos alimenta, Patri. Seguro que sí. Y bueno, tú alimentas el alma de tus fans y ella se piensa que esta va a ser una charla tranquila. ¿Vale que vais a tocar ahora? Por supuesto que sí, pero... ¿Te arranca a cantarte algo? Tú ¿que me arranque yo? ¿Estás loca? Pero tú qué... Patri, yo te quiero. Tú me has puesto muchas veces en tesituras complicadas. Entonces yo te la devuelvo. De momento creo que no, porque me gustaría que siguieras teniendo público delante, ¿vale? Pero es verdad que cuando publicaste el disco hiciste algo muy bonito, que ya habíamos hablado en entrevistas. ¿Sabéis lo que hizo? Llamó por sorpresa a algunos de sus fans, que muchos... Cuenta, por favor, esa anécdota de... No me interesa, gracias, adiós. Sí, sí, llamé uno a uno. Bueno, eran varios, ¿no? Que habían reservado el álbum y yo me comprometí a llamarles personalmente. Me acuerdo que hubo un chico que le dijo: perdona, ¿estás en casa? Es que... tengo un paquete que te tengo que entregar. Me dice: no, no me pilla en casa. Y me colgó. Y tuve que volver a llamarlo para decirle: perdona, que no soy paquete de ningún sitio, que te llamo para darte las gracias por haber... Que soy Marta Soto. Claro, claro. Cualquiera se lo cree. Pues yo te voy a poner a prueba, dame un segundo, porque a mí me gustaría que hoy lo hagamos un poco al revés. ¿Alguien se atreve a dejarme su teléfono móvil? ¿Eh? Un teléfono móvil. A mí me gustaría que Marta Soto enviase una nota de voz a alguien especial que tengáis en vuestra agenda. ¿Sí? A ver, venga, me están diciendo por aquí. ¿Vale? ¿Te atreves, no, Marta? ¿Sí, verdad? No te preocupes, yo lo subo. Sí, venga. Ven aquí. ¿A quién quieres que Marta Soto le mande una nota de voz? A mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Ina. ¿Cómo? Ina. Ina. Vale, venga. Así ya está, ¿no? Ya tenemos aquí el WhatsApp. Vale, perdona, ¿cómo te llamas tú? Paula. Venga, Paula, vamos allá, Marta. Vamos a mandarle una nota de voz a la madre de Paula. Le contamos que estamos aquí en directo en Dial Únicos Albacete y que eres Marta Soto y lo que te dé la gana de decirle. ¿Te parece bien? Venga. Hola, Ina, ¿qué tal estás? Eres la madre de Paula, ¿no? Que me he enterado por aquí. Yo soy una chiquilla que se llama Marta Soto, que canta canciones,
y que bueno, que a lo mejor me has escuchado por ahí, sobre todo en Cadena Dial, y que te mando un besito muy fuerte y que espero que te vengas al próximo concierto a disfrutarlo con tu hija. Un besito muy fuerte. Oye, que muchísimas gracias, ¿eh? Que nada, que estamos aquí de Cadena Dial. Te dejo que tiene que tocar ahora Marta Soto. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Ya lo he enviado, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ahora sí, ¿no? Es el momento de que, además de que Marta Soto sea tan maravillosa con todos sus fans, la disfrutemos encima de este escenario. Gracias, amor. Público tuyo, con vosotros y vosotras, Marta Soto. ¿Tú me puedes...? Bájame aquí, Joaquín, por favor. Ganancia general de todo. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ahí está perfecto. Te pienso inconscientemente, no paro de pensarte. Te pienso sin quererlo a cada instante. Te busco por las calles de Albacete. Lo intento, intento no caer en el desastre. Lo intento, pero el tiempo se deshace. Te escribo porque sé que estás ahí. Dime qué hemos hecho, dónde está el sentido. Sabes que a lo nuestro no le dimos un final. Porque me quema el recuerdo, no sales de mi cabeza. Porque te olvido de lejos, pero te siento muy cerca. Porque volvimos a vernos y nos temblaron las piernas. Hay cosas que nunca cambiarán, aunque nos demos la vuelta. Te pienso, sorprendentemente no paro de pensarte. Es algo que parece relevante. Sin ti me queda tan grande Albacete. Y lo intento, intento distraerme y alejarme. Lo intento, pero no se acaba el hombre. No se me pasan las ganas de ti. Porque me quema el recuerdo de mi cabeza, porque te olvido de lejos, pero te siento muy cerca, porque volvimos a vernos y nos temblaron las piernas. Hay cosas que nunca cambiarán, que no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no nos llamamos, porque no lo arreglamos. Yo no me quiero despedir, no. Porque no nos llamamos y lo dejamos claro. Porque me quema el recuerdo, no sales de mi cabeza. Porque te olvido de lejos, pero te siento muy cerca. Porque volvimos a vernos y nos temblaron las piernas. Hay cosas que nunca cambiarán. Me quema el recuerdo, porque volvimos a vernos, porque volvimos a vernos y nos temblaron las piernas. Hay cosas que nunca cambiarán, aunque nos demos la vuelta. Muchas gracias. Joaquín, te voy a pedir de nuevo que nos subas un poquito aquí dentro, porfa. Lo suficiente para escucharnos. Hoy todo se lo pido a Joaquín. Fuerte aplauso para Joaquín, técnico de sonido, por favor.
Bueno, ¿qué tal? Claro, es que... Ey, ey, ey. Tenemos un problema aquí y mejor solucionarlo ahora que los demás compañeros tengan este mismo problema. Estas cosas son las cosas del directo, chicos. ¿Me puedes bajar la ganancia aquí dentro de la voz, porfa? Este es un buen momento para hablar entre nosotras y nosotros. Ey, 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 vale. Caminando pago un precio razonable por los actos que me gasto. Quiero que el mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me hago. Vengo sin querer venir queriendo que mis sueños se produzcan cuando sigo imaginando. Quiero que se esfume la intuición y saltar a tus botones sin dar explicación. Dime si me concedes este aire. ¿La sabemos o no? ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré tu rostro entre otros. Que hoy es siempre y siempre vive en el presente de poder ser un gran día. Y quiero reinventar una manera de soñar y quedarme cualquier viernes dormida en el sofá. Vengo aterrizando por los miedos que tenía, que ahora son hablados días que ya no me hacen pensar. Quiero que algún siendo de verdad. Dime si me concedes este aire. ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontré. ¿Cómo es? Entre otros, 100,000 millones de miradas me secuestrarán, 100,000 millones de perfumes, pero tú, estando lejos, me regalas primaveras. ¿Conmigo cómo es? ¿Qué? ¿Cómo descubro qué es lo que pasará? Si paseando por la calle encontraré tu rostro entre otros 100,000 millones de miradas me secuestrarán, 100,000 millones
las 10. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Cómo descubro? ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué? Por la calle encontraré tu rostro entre otros 10,000 millones de miradas. 10,000 millones de perfumes, pero tú estando lejos. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Dirás que ya no te acuerdas de nada, que el beso y la vida pasaba y no pensaste en regresar. Dirás que el mar no te trajo a mi puerta, que ya no hay recuerdo ni alerta, que nunca pensaste en llamar. Sé muy bien que me buscaste, que inconscientemente me encontraste. Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso. No supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya he pasado mucho tiempo. No supimos controlar la velocidad. Dirás mil veces que no te arrepientes, que ya ni lo extrañas ni sientes, y no puedes volver atrás. Dirás de tantas palabras ninguna, ninguna que puedas creerte. Si es que a mí me pasa igual. Pero sé muy bien que me buscaste. ¿Cómo es? Que inconscientemente me encontraste. Dirás que no te quedan argumentos, rozando el cielo aún te pienso. No supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo. No supimos controlar la velocidad. Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso. No supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo. No supimos controlar la velocidad. ¿Cómo es? Dirás, tal vez, dirás. ¡Fuerte, que nos vamos! Dirás que no te quedan argumentos, que ya ha pasado mucho tiempo. No supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, ha pasado mucho tiempo. No supimos controlar la velocidad. Dirás
Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer el último tema, pero no quiero seguir sin antes agradecer a todo el equipo de Cadena Dial por dejarnos estar aquí, a Miquel, a Curro, a Patri, a todo el equipo técnico que hace esto posible. Fuerte el aplauso para ellas y ellos, por favor. Memoria de calor, ¿sabe? Aunque el tiempo está loco, también te voy a decir, ¿eh? ¿Cómo puede ser que está tan nublado y el recalmón, como dice mi madre, hace un recalmón? Espero que no tengáis la ropa tendida. Sepa este tema que lo cante con nosotros. Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Y que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota. Y aparece estando el portazo más profundo que he vivido nunca. Trajiste el aire que me dio el respiro que me está salvando. Te reto a ser capaz. ¡Vamos! Que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y el mar. He conseguido respirar la vida. La vida diferente, es que quiero verte. Quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana, despertar. Tengo en mis ojos tu verdad. Eso me hace tan fuerte, eso me hace tan fuerte. Cuanto más me enseñas, cuanto más te encuentro, más deseo te abrazar. La vida es eso, es subir al cielo y vivir descalza. Ya apareces cuando empezaba a reencontrarme de camino a casa. Siento tu un camino, 11.000 motivos y una carcajada. Te reto a ser. Que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y el mar. He conseguido respirar la vida diferente. Es que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana, despertar. Tengo en mis ojos tu verdad. Y eso me hace tan fuerte, eso me hace tan fuerte. ¿Cantamos o no? Es que quiero ver. Has despertado mis maneras. ¡Fuerte! Has vuelto cálido el invierno y el mar. He conseguido respirar la vida. La vida. Que quiero verte, quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana, despertar. Tengo en mis ojos tu verdad y eso me hace tan fuerte.
hace tan fuerte. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Richie Palacín, por favor. Guapa, gracias, guapo. Fuerte ese aplauso para Marta Soto. Maravillosa. Qué regalo, ¿verdad? Que forme parte ya de nuestras vidas, que podamos disfrutarla, porque es sin duda una de las mejores voces que nos ha dado el pop en español, el que cada día escucháis a través de Cadena Dial y el que estamos viviendo hoy en este Dial Únicos Albacete. Yo tengo una pregunta. Paula, ¿te ha contestado tu madre? ¿Te ha dicho algo? No, aún no. No ha escuchado todavía la nota de voz de Marta Soto. Claro, yo no, es que luego, por favor, nos cuentas, nos pones un tuit o algo en Cadena Dial a ver qué responde, porque, oye, no todos los días Marta Soto de repente te manda una nota de voz. ¿Quién os gustaría que os mandase una nota de voz? ¿Dani Fernández, por ejemplo? ¿Os imagináis? Hola, mira, ¿qué tal? Soy Dani Fernández. Bueno, yo me he sacado el móvil aquí, ¿eh? Y Álvaro de Luna también. Claro, igual pasan cosas, pero no os preocupéis. No le voy a poner también a él en ese aprieto, pero sí que nos apetece, ¿os apetece ya verle encima de este escenario? Sí, ¿no? Yo creo que se merece, después de todo el año que lleva, que Albacete, con lo increíbles que sois, le reciba igual de a lo grande en este día, el único Albacete en este teatro precioso. Yo creo que ya lo tengo por allí. Está nuestro queridísimo Dani Fernández. ¿Sabéis qué pasa? ¡Ah, que es que estás aquí! Pero, ¿en qué momento ha pasado esto? Pensaba que estaba allí, pero digo, no sé, a lo mejor es que estoy saliendo yo mal o algo. Es posible. Te voy a decir una cosa. Esto no me ha gustado nada. Vamos a repetirlo. Fuera. Venga, esto no ha pasado, ¿vale? Venga, bueno, total, que eso, que estamos aquí en Dial Únicos Albacete, en este teatro precioso. Él lleva un año increíble. Vamos a recibirle a la altura del año que lleva con todos vosotros, Dani Fernández. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Dani? Bienvenido. Buenos días, Patri. No te había visto hasta ahora mismo, justamente. Qué guapa estás hoy. Igualmente. ¿Cómo se nota que aquí el colega llega de Nueva York? Acabas de decir buenos días. ¿Qué tal el jet lag? Bueno, está bien. Está bien. Venir a Albacete siempre, vamos, mejor que en Nueva York. Eso está clarísimo. ¡Ay, quería yo llegar, eh! Lo que pasa es que me estaba contando ahí dentro, dice, no, es que claro, tenías solamente 5 días, te has largado de viaje, entonces, ¿qué pasa? Que con 5 días no te da tiempo ni a pensar que has estado en Nueva York. He dicho antes aquí a la gente, digo, me he ido de vacaciones. Luego lo pensé y digo, ¿qué coño? No me he ido de vacaciones. 5 días en Nueva York andando 25 kilómetros, ¿eso qué es? ¿No? Estás más cansado que con toda la gira, ¿no? Prefiero irme 50 días más antes de gira. No me extraña. ¿Sabéis lo que se ha traído de Nueva York? ¡Ah, es esta! Se ha traído una nueva amiga, una compañera de vida. Preséntanosla, por favor. A ver, la estreno aquí. Qué mejor, ¿no? Qué mejor sitio. A ver, ¿cómo se llama? ¿Le has puesto nombre? Pues mira, todavía no le he puesto nombre. Me compré una eléctrica también hace unos meses y le puse Grace, pero esta todavía no le he puesto nombre, así me lo tengo que pensar. Chocolatito o algo así. Vale, si quieres Chocolatito, pero están diciendo por ahí yo también, ¿Chocolatito Albacete Dial? A ver. ¿Y luego cómo le llamo después? O sea, que me dan las 12 luego cuando la tengo que llamar y cuando viene. Nada. Bueno, lo vamos pensando. Venga, colócala tú, que esto es lo típico que a mí me pasa, de repente se me cae y no quiero liarla, ¿vale? Dani, aparte de esta sorpresa, esta belleza de Nueva York, te traes una sorpresita en forma de colaboración, no que la traiga de Estados Unidos, sino con alguien que va a salir muy pronto, ¿no? Sí, una colaboración que vamos a hacer con alguien. Que no lo puedo decir todavía, que si no quitamos sorpresa a la cosa. Pero la verdad que estoy muy emocionado porque puedo decir que le tengo una admiración absoluta de hace muchos años y entonces para mí es un sueño hecho realidad el poder hacer una canción con esta persona.
¿Qué morro tiene? Yo sé quién es y no os está dando ninguna pista. Lo está llevando todo por otro lado. Hay pista en Twitter, así que hay, que la gente lo busque. Venga. Que si no, ¿no? Exacto, que se le ocurren un poco, ¿no? Vale, ¿alguien sospecha algo? No, todavía no. ¿Cuándo sale? Dinos eso, por lo menos. Pues creo que sale la semana que viene. Es que yo para fechas soy muy malo. Bueno, pues ya quedan muy pocos días. Queda un poquito más para un concierto que va a ser la noche del Plan Fatal, probablemente uno de los más importantes de tu vida. Dani Fernández va a reventar el WeThink Center de Madrid. A ver, yo te voy a corregir. La gente va a reventar el WeThink Center de Madrid. Porque vale. yo flipé cuando mi equipo me dijo en plan que hay una posibilidad, que había una reserva, ¿no? que ya no se hacía y que me habían dado la posibilidad de tocar, porque no era mi día, no lo había reservado yo. Yo dije, es imposible, ¿cómo vamos a 6 meses llenar la pista? Porque yo solo saqué la pista, yo nunca pensé que se iba a llenar. Y al tiempo me dicen, esto se está vendiendo muy rápido, vamos a poner grada para que la gente pues, pueda venir más gente. Y ya no solo se quedó ahí, sino que tuvimos que abrir también las gradas laterales y me dicen que quedan muy pocas entradas. Así que, bueno, es que no puedo decir nada, que me siento muy orgulloso de la gente que viene a verme porque ahora mismo las cosas están muy difíciles en cuanto a comprar entradas. Pero me siento muy afortunado, la verdad. Yo creo que como, además, ese aplauso, yo creo que como será una noche en la que después ya se merecerá un descanso, vamos a inmortalizar que esto, en este lugar increíble y único, con Cadena Dial y con Albacete, va a ser la antesala de ese WeThink Center. Dani Fernández es un experto en posar. Luego dice, ¿qué soy tímido? Mentira. Sí, no, y las fotos de Nueva York y todas las que te haces ahí en la playa, en el coche, tal. Has dicho posar y me he puesto nervioso. Ya lo sé, pero Dani Fernández es que posa mejor si lleva gafas de sol, que me las ha dejado Álvaro de Luna, ¿eh? Vale. Entonces vamos a hacernos, que por eso me he sacado el móvil, te voy a hacer yo de hecho una foto con el publicazo de Albacete, ¿vale? Posa como posas normalmente ahí en las fotos, Dani, ¿vale? Y nos llevamos este recuerdo, es que es increíble, ¿lo veis? Vale, tenéis que intentar poner cara de pose como Dani Fernández, ¿eh? Esta foto luego la colgaremos en las redes de Cadena Dial. 3, 2, 1. Ahí está, así otra vez. Guapísimos, guapísimas, muy buena. Ahora sí, me llevo las gafas de Álvaro. ¿Las quiere alguien? No, es broma. Perdón, Alvarito. Son Ray-Ban originales caras, ¿eh? Si alguien las quiere, las sorteamos. ¿Te imaginas? ¿Sorteamos las gafas de Álvaro? Yo lo haría, así que... Álvaro, nos perdona. No, ¿te imaginas? Bueno, luego lo hablamos con él. Que Dani, que el escenario es tuyo, que lo que quieren es verte tocar y cantar. Con todos vosotras y vosotras en Dial Único Albacete, Dani Fernández. Ahora con este... Con este cachondeo no sé ponerme serio ahora, ¿no? Con este teatro tan bonito. La verdad que nunca había estado aquí en este teatro, en Albacete. Y bueno, me lo pienso algún día si venir. Pues estábamos hablando aquí con la banda del sitio tan espectacular. Digo, habrá que venir con los demás, ¿no? Bueno, vamos a hacer una canción que a mí me gusta mucho y que va a ser el siguiente single y se llama Plan Fatal. Y no te importará.
que no me sobra sinceridad. Dan media vuelta solo para observar tus piernas caminar. Estoy a punto de saltar. ¿Crees que podré aguantar? Pienso que ha sido un año de mierda. Merecemos probar. No sé si funciona, si te vas a enredar cuando necesites descansar de lo que buscas. Tengo un plan que va a sonar fatal y no te importará que nos falta emoción. Eso es un día que al final nos va a doler igual. Nos va a doler igual. No sé si funciona, si te vas a quedar cuando necesites descansar de lo que buscamos. Tengo un plan que va a sonar fatal y no te importará que nos falta emoción. Eso es universal, que al final nos va a doler. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con una canción ahora que sé que está sonando mucho aquí en Cadena Dial y que me gustaría que quien se la sepa, pues que la cante conmigo. Se llama Dile a los demás. Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te va. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar. Estás detrás de todo lo que quiero y casi no te escucha. ¿Cómo dice? En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no dispare. Poco importa ya de este desastre. Tu locura en un pecado. Es cosa de complicidad. ¿No ves que se esfumaron nuestras ganas justo antes de empezar? No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos, ni he pensado hacerte más. ¿Cómo dice? En medio de esta noche tan larga, volveré a empezar. Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no dispare. Poco importa ya de ser.
medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no dispare, poco importa ya este desastre, tú lo corrompe cada beso que te di. Muchísimas gracias. Vamos. Bueno, pues la verdad que os voy a contar una anécdota que mucha gente a lo mejor, bueno, no, yo creo que no la he contado nunca, y es que yo tuve una novia que estuvo estudiando aquí en Albacete. Y claro, yo venía aquí a escondida de mis padres, recién sacado el carnet del coche, y la verdad que yo siempre decía, joder, la de kilómetros y kilómetros, porque claro, yo había veces que me tenía que venir en tren y me tuve que andar por aquí, por las calles de Albacete, y venir para acá ahora con mi música, con tal, pues la verdad que me da una nostalgia enorme. Así que le pido perdón también a toda la gente que me ha pedido siempre que venga desde aquí, y que todavía, como no habíamos podido venir, la verdad que tenemos esa cuenta pendiente y que gracias por apoyarme desde la distancia, así que muchísimas gracias. Vamos con otra. Estrella polar, nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido, deja de mirarme allí. Si me vienes suplicando un ardor, he encendido nuestra habitación con faro por si vuelas lejos, he marcado mis costados con tu voz, he sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto dentro, he perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control. Voy viendo a tu compás y tu encaje arañando el sol, vamos a vencer. Las estrellas desnublando el cielo, muerde hasta dejar de ser. ¿Y cómo dice? Si me vienes suplicando una vez, no se oye nada. No me vengas suplicando una vez. He encendido nuestra vida. Costados con tu voz, he sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto dentro, he perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control.
soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza, no soy yo. Muchísimas gracias. Y ya no. Ahora. Ya nos tenemos que ir y. Si yo me quedaba. Pero ya que me decís que no. Un fuerte aplauso, por favor, para todos mis compañeros. Son ya amigos. Y bueno, yo os prometo que tengo que venir aquí con todo mi repertorio, con todas mis canciones. Ha sido un placer también volverme a reencontrar un poco con el público, porque es verdad que ya mi gira de verano con toda mi banda y tal, ya la hemos finiquitado. Ya lo próximo que vamos a hacer ya será el Within. Y volver aquí ha sido como bonito, ¿no? Volver otra vez como después de estas pequeñas vacaciones que he tenido en Nueva York. Así que nada, simplemente otra vez darle las gracias a Cadena Dial y a vosotros por cuidar la música y por venir a escucharnos aquí en directo y en acústico también. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una canción que quien quiera que se levante y baile nosotros, con nosotros un poquito. Esto se llama Bailemos. ¡Sus palmas arriba! Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. ¡No se oye nada! Cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de Madrid. ¿Cómo cantáis? Cruza el cielo, cometa y le pido que vuelva. No puedes dar. Esas palmas arriba. Vamos a robarle a la noche minutos, parar el reloj como si fuera un truco, que suenen las canciones para ti. Y ahora sí, fuerte conmigo. Cruza el cielo. Pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. De verdad que tengo muchísimas ganas de venir aquí con mi banda, darlo todo. Espero que con todos mis compañeros lo paséis
súper bien y que nos vemos pronto. Gracias de verdad, Albacete, gracias a Cadena Dial. Y ahora quiero que cantéis conmigo esto que dice: bailemos, bailemos. No es nada eso, ¿eh? Bailemos, bailemos. ¡Más fuerte! Bailemos. Venga, quiero dos más, quiero dos más. Bailemos. Una más. Bailemos. Fuerte el estribillo. Y pide. Una vez más. Que dure este minuto. Cien años más. Y si volvemos a vernos, al menos. Una vez más. No te robaré los besos. Ya no puedes. Muchísimas gracias, Albacete. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Para Dani Fernández, por favor, que se caiga este teatro maravilloso. Yo creo que está clarísimo, ¿eh? Va a reventar seguro ese Withing Center. Recordamos, porque antes, tanto hablar y hacer las fotos, no hemos dicho que será el próximo 29 de diciembre. Pero la antesala perfecta, sin duda, ha sido aquí, en este Dial Únicos en Albacete. ¿Me oís? ¿Sí? Ahora sí, más o menos. Un poquito, bueno, si no me lo quito no pasa nada, ¿eh? Vale, a ver, ahora sí. Os he visto ya muy animados, muy animadas, pero todavía queda tarde por delante y como con él quiero hacer varias cosas encima de este escenario, le voy a dar paso. Yo creo que ya está listo, me parece. ¿Sabéis quién viene a continuación? Es alguien que dentro de nada se va de gira a Latinoamérica por primera vez. ¿Cómo? A ver si sale. Gritad muy fuerte, pero nombre y apellido, claro. Con todos vosotros y vosotras, ¡Álvaro de Luna! ¿Qué te parece esto? Una maravilla, un gusto estar aquí por primera vez y con este recibimiento. ¿No habías estado todavía en este teatro, aquí actuando? No, esta es la primera vez que vengo. Wow. Impresionante. Me impresiona bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la tarde? Bien. Tienen una sonrisilla que dice que tienen muchas ganas ya. Que también, ahora, al igual que también tienen ganas de verte en Latinoamérica. Va a ser tu primer viaje, queda nada. ¿Estás más nervioso, más emocionado, Alvarito? Estoy con todo. Estoy nervioso, estoy emocionado, tengo un poco de vértigo. Pero bueno, yo creo que se resume un poco todo en las ganas, ¿no? De ir allí. Claro. Tengo que preguntártelo, ¿controlas algún acento? Porque, por ejemplo, vas a estar en México. ¿Cómo sería Álvaro de Luna en mexicano? No me pongas en este compromiso. No lo sé. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estamos? Pues qué onda, ¿no? ¿Vale? Está bien chido. No está mal. ¿En colombiano? ¿Cómo así, parcero? Has parecido Maluma, tío. Sí, es que yo lo doblo en los videoclips, cuando habla, lo doblo yo. Eres tú, ya decía yo, el del otro día con la toalla eras tú también, ¿no? Sí. Claro, es cierto, sí, sí. Oye, ¿y tu nombre? Álvaro. No, tu nombre. Álvaro. ¿Y el tuyo? ¿Tu nombre? ¿Cuál es? Patri. Ah, pues nada, tú, encantado. ¿Cómo estás? Igual. Un placer. ¿Alguien sabe qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa con tu nombre?
Pues nada, que pasan cosas con tu nombre, que chequen las redes sociales que hay cositas por ahí. Que llega una nueva era de Álvaro de Luna. ¿Va a ser muy diferente? Un poco diferente, sí. Vale. Pero yo creo que va a gustar, espero, ¿no? Yo creo que sí, estoy convencidísima. ¿Será antes o después del viaje a Latinoamérica? Ah. Y esto es todo lo que tiene que decir en Dial Único, Albacete. Gracias, Álvaro de Luna. Oye, antes Dani Fernández ha estado a punto de sortear tus gafas, que son buenas. Sí, me he enterado tarde, pero sí. A mí me ha dado un poco de pena que haya estado a puntísimo, pero no, te las vas a quedar, ¿no? Sí, es que somos muy buenos amigos, me tiene mucho aprecio y pues ya. Eso. Se ha notado. Lo que pasa es que, como se ha enterado por ahí dentro, ha dicho, Patri, que no te preocupes, que yo me he traído otras. Entonces, a ver, Rodri, porfa, sí. Pasa, que te vean. Aquí... Un aplauso para Rodri. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias. Ojo, ojo a Álvaro de Luna cuando no se pone la Ray-Ban. O sea, ¿esto qué es? ¿Del videoclip de La Solución o qué? Es que esto es para tomar ya rayos. No lo recomiendo, o sea, no es que yo incite a nada, pero a mí como me gusta mantenerme bronceado, pues me las pongo. Ojo, no está mal. ¿Te parece que sorteemos estas, que son del videoclip que hiciste con Pablo Rose, que estas al final no te las llegaste a poner, pero...? Sí, yo creo que... ¿Os molan? ¿Eh? Mira, a ver. ¿Te las pones así? Pero vamos. ¿Las podéis usar en Halloween? Mira, ahora que está a punto de empezar, claro, no está mal. Antes de sortearlas, yo te voy a poner en otro aprieto, porque te he visto en las fotos, aquí me pongo rollo madre, hijo mío va siempre con los cordones desatados. Me los he atado porque te he visto mirándome y digo, porque te he visto mirándome en el camerino y digo, seguro que me hice algo. Algo. Pues yo te voy a pedir, y aquí con vuestra colaboración, que te desates unos y te los tienes que atar en menos de 10 segundos con las gafas puestas. Y luego ya las sorteamos, ¿vale? ¿Los tienes? Venga, contamos ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bravo! Un aplauso para Álvaro de Luna, por favor. Bueno, ¿cómo las sorteamos, tío? Buah, eso no lo había pensado. Venga, no te preocupes. A ver, la primera persona, ya, o sea, en 5 segundos que me cante un estribillo rápido de Álvaro de Luna. ¿Vale? Me bajo, ¿vale? A ver. No. A ver, venga, va, a ver. Juramento de sal y limón. No te entendemos. No, por favor. Juramento de sal y limón. Álvaro, ¿qué? Mal, pero cantado. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Espera, pero es que no has entonado muy allá, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas? Martina. Venga, Martina, canta un trocito de Álvaro de Luna. Levantaremos a los dos, veremos al corazón. Vale, bravo, yo creo que sí, ¿no? Baja Álvaro de Luna a dárselas el mismo. Oye, lo ha hecho súper bien. ¿Me das un abrazo? Gracias. Muchas gracias. Vamos, Alvarito. Pues mira, demostrando que llegas también a todos los públicos, ¿eh? Que eso es otro regalazo. Sí, desde luego. ¿Te apetece ya cantar? Como queráis. ¿Canto ya o me espero un ratito? ¿Sí? Sí. Vale, pues ya me pueden echar. Dial Únicos, Albacete, Álvaro de Luna, gracias. Parecía que iba a haber acople, pero al final no ha habido, ¿eh? Fuerte aplauso para ese técnico maravilloso. Bueno, ¿tenéis ganitas de cantar? ¿Me vais a ayudar un poquito? Sí. Pues vamos allá, ¿cómo nos quedará? A ver esas palmas, que yo las escuche. Thank you.
cruzando la avenida. Mucho tiempo sin oír tu voz. Dejaste huella en mi pupila. Tus manos ya no dan calor. Prometiste estar toda la vida. Cuidando de mi corazón. Juraste que nunca te irías. Y al final el que se fue fui yo. Nos quedará el recuerdo de aquellas noches locas. Nos quedarán los besos que robé de tu boca. Nos quedarán los sueños para alcanzar la gloria. Nos quedará el silencio cuando estemos a solas. No hay sal que cierre nuestra herida. Para este dolor estábamos en plena cima. Fue una tormenta quien nos derribó. A ver esa palma que la escuche. Nos quedará el recuerdo de aquellas noches locas. Nos quedarán los besos que robé de tu boca. Nos quedarán los sueños para alcanzar la gloria. Nos quedará el silencio cuando estemos a solas. Ya sé cómo acaba este cuento, con tus recuerdos por la habitación. Ya sé que te marchaste lejos y solo el viento siente tu calor. Nos quedará el recuerdo de aquellas noches locas. Nos quedarán los besos que robé de tu boca. Nos quedarán los sueños para alcanzar la gloria. Nos quedará el silencio cuando estemos a solas. ¡Abre esa palma! Muchísimas gracias. Voy a pedirle a nuestro querido técnico que me suba la voz en monitor, porfa, que no tengo nada. Ahí, perfecto. Gracias. Bueno, ahora vamos con un tema que habla de quererse. Es importante querer mucho, pero sobre todo yo creo que es fundamental quererse bien. Así que espero que disfrutéis de esta versión en acústico de Quiero. Gracias. Escapa el aire, que no puedo olvidarte, que tú no estás aquí. Y cuando la guerra acabe y no quede ningún sastre que me cosa el alma a mí, y bailaremos.
Estamos bajo el sol, yo lo invoco. Perderemos el control cuando nos llamen locos por huir de aquí. Quiero que se me arrugue la cara, que se me nuble la mirada. Quiero observarte de perfil y contar lunares en tu espalda y dibujar cada mañana un día nuevo para ti. Quiero que seas para mí. Que me ayuda. Porque quiero. Fuerte, que no se oye. Porque quiero. Porque quiero. Porque quiero. Cuando todo sea un desastre, cuando tus piernas fallen, caminaré por ti. Y cuando el viento nos reclame, seremos estrellas fugaces iluminando el cielo gris. Bailaremos bajo el sol, yo lo invoco. Perderemos el control cuando nos llamen locos por huir de aquí. Quiero que se me arrugue la cara, que se me nuble la mirada. Quiero observarte de perfil y contar lunares en tu espalda y dibujar cada mañana un día nuevo para ti. Quiero que seas para mí, porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero. Seas para mí. Muchas gracias. Estoy pasando un poquitín de calor con el tema del gorrete. Es para el outfit, para no fastidiarlo. Bueno, venga, va, que nos vamos a ir. Quiero escuchar esas palmas arriba fuerte, ¿cómo suenan? Os vamos a pedir que nos echéis una manita, muy sencillo. Dice así. Oh, 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 oh. ¿Quién me lo canta? Venga, con ganas. Fuerte, una más. Palma. ¿No se oye? Voy, a veces vengo, en el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Sigue tu camino, vela. Sal del precipicio, corre, no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos alto, nos perderemos los dos. No habrá quien nos va.
separe el corazón como luces de neón iluminando el colchón. Solo voy a extrañarte cuando se fuera mi voz. Hoy voy a sentirme bien. Tengo tus fotos en la pared. No me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Palmas. Si en tu camino vuela, ¿qué? Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol, nos perderemos los dos. Nos pare y nos separe el corazón como luces de neón iluminando el colchón. Solo voy a extrañarte cuando se muera mi voz. Camino vuela. Levantaremos a. Cada que nos pare y nos separe el corazón. Como luces de neón iluminando el colchón. Solo voy a extrañarte cuando se fuera mi voz. Levantaremos al sol, nos perderemos los dos. Oh, oh. Levantaremos al sol. Muchas gracias. Ya nos vamos a ir. Pero no antes sin hacer una promesa. Es la primera vez que venimos. Ha sido un gusto estar aquí, de la mano de Cadena 100, con un público tan maravilloso como es el de aquí de Albacete. Espero que hayáis disfrutado. Aún os quedan compañeros por los que, de los que disfrutar. Y bueno, esto es un juramento eterno de sal, que el año que viene esperamos pasar por aquí con la gira. ¡A ver esas palmas arriba fuerte! En vela escribo tu nombre en mi cabeza, desnudo las horas que quedan, dibujo tu cuerpo en una. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios centinela. Y volverán las ganas de bailar. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, hundiendo
fuerte. Juramento eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volverán las ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar. Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más. Olé. Juramento. ¡Abre esa palma fuerte! Y volverán aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar. Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más. Fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno de sal. Juramento eterno de sal. Juramento eterno de sal. Juramento eterno de sal. Muchísimas gracias. Quiero pedir un fortísimo aplauso para mi queridísimo Rafa. Mi rockstar favorito. Amor. Ahí estaba el maravilloso Álvaro de Luna. Otro fortísimo aplauso para ellos, por favor. Oye, que me estaban diciendo que estáis saliendo muy guapos y muy guapas, porque claro, os recuerdo que nos están viendo desde todos los rincones del planeta, a través del streaming de Cadena Dial. Mira, me encanta de repente cómo hacen. Estáis geniales. Pero sí, vamos a hacer un fuerte ruido para que nos escuchen a través de cadenadial.com y el canal de YouTube de Cadena Dial. Ese aplauso, que se note lo maravilloso que es el público de Albacete en este increíble teatro circo que yo desde luego no voy a olvidar jamás, ni tampoco los artistas que se están subiendo a este escenario. Estamos llegando al final, casi, casi. Gracias por seguir formando parte de la radio que nos une y de nuevo gracias también a Radio Albacete, a su directora Justina, muchísimas gracias, a mi querido Curro García, que está detrás de todo este tinglao maravilloso. Un aplauso para ellos. También, como no, para Cupra, coche oficial de Dial Únicos en Albacete, y Talleres Rubens, donde podéis encontrarlo. Y bueno, yo creo que por aquí ya se va preparando todo, pero tengo muchas ganas de charlar con él. Ahora no me va a pasar como con Dani, ¿eh? Yo creo que no me voy a equivocar. ¿Te imaginas? Era, me aparece por allí. Quiero que deis un fuerte aplauso a ¡Maldita Nerea! Ahora sí. Ay, no te preocupes. ¡Bravo! Hola, querido Jorge. ¿Cómo estás? Pues nervioso, nervioso, porque cada vez que quedas con una chica guapa, en este caso Albacete, pues uno se pone inquieto. No me extraña, ¿cuántas veces tú en Albacete? Ya muchísimas, ¿no? Sí, pero hace mucho que no venimos y este es un sitio maravilloso, como todos podéis ver.
y estoy un poco nervioso. Así que espero que me arropen un poquito. Hombre, yo creo que sí. Con este público está claro. Y sobre todo, con tu nueva canción, con la que has venido y has vuelto con intención de iluminarnos, de dar sonrisa y de hablar del amor puro y el amor eterno. Entonces, acércate un poco. Porque claro, yo en la última entrevista, de repente me dice, no, que el amor eterno, el puro que sí que existe, y yo le digo que no. Pues yo no sé, esto podríamos hacer una votación, sí. No quiero entrar en polémicas, pero yo estoy enamorado, vivo enamorado, y lo cuento, y ya está, y me va bien. ¿Y sabes qué pasa? Que desde ese día yo me lo empezaba a creer un poco más y dije, cuando estemos juntos en Albacete, vamos a hacer la prueba, ya verás. Aunque, bueno, sí, de media edad no está mal. ¿Alguien lleva aquí con su pareja más de 3 años? Yo haría casi una entrevista a cada uno. ¿Verdad? Otra pregunta, los que lleváis más tiempo, ¿pensáis seguir mucho más, no? ¡Oh, qué bonito! Sin embargo, es muy habitual escribir canciones sobre... ¡Ruptura! ¡Ruptura! Claro. Y yo lo que digo es, bueno, no pasa nada por decir que el amor es mucho más grande que el desamor. ¡Qué bonito! Y que también te inspire el amor eterno. Y que sí, Jorge, ¡qué bonito! Por eso yo creo que tú también te mereces algo que yo quería intentar hoy aquí. Has pedido a todo el mundo que tenga luz después de la oscuridad en la que hemos estado y yo te quería hacer un regalo, ya que hoy estamos aquí con un montón de gente maravillosa. Voy a pedir que bajen un poquito las luces y que todo el mundo saque sus teléfonos móviles y encienda las linternas, ¿vale? Para que tengas también este regalo de luz hacia ti. De todo tu público, Jorge. Mira. Muchas gracias, de verdad, maravilloso. Qué bonito. ¿Pide un deseo de los que se puedan pedir en alto? Pues mira, que esta canción que estamos presentando con vosotros, La increíble historia entre tú y yo, pues tenga un huequecito en los corazones de las personas que sostienen cada una de estas luces y que les guste, les llene y con ellos estaremos. Que así sea, se cumple seguro. Estáis preciosos, ha sido un momentazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahora sí, a disfrutar del directo desde este día, el único Albacete. Con vosotros y vosotras, ¡Maldita Nerea! ¡Ey, ey, ey! ¿Hay alguien de Murcia por aquí? Bueno, esta canción es una historia real de alguien que le costaba mucho una palabra que yo invito a respetar, que es la palabra compromiso. A ver si os suena. No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Nunca tienes suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Pero luego te ahogas en vasos de agua. Tú no lo entiendes, ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, oh, oh. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. No pide tanto, idiota. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa, evitando las promesas que jamás se cumplirán.
Es la historia de quien nunca se arrepiente, porque siempre se convence de que no puede cambiar. Es la crónica de un ciego y su mentira, que mil veces repetida se convertirá en verdad, para luego ahogarte en tu vaso de agua. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota, tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota, tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. Yo no voy a afinar, Juan, o sea que... Bueno. Una sorpresa, la verdad. Gracias por este recibimiento. Unas pequeñas palabras de esto que vamos a cantar, que tuvo una historia muy curiosa, porque nada más presentarla, no sé si os habéis enterado que hubo una pandemia y cerraron todo y nos quedamos con una gira construida que iniciamos en el Within Center y se acaparó el mundo para esta canción también, ¿no? Entonces, no sabemos si la conoceréis tanto como la anterior, pero bueno, viene a decir básicamente que es muy importante para el ser humano la palabra nosotros. Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros, que sigue latiendo. Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero, mi amor, y siempre te querré. Se ha tenido el silencio interno, el ruido de este invierno. Si hay un mundo esperando ahí, quiero decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Y menos miedo. Soy la palabra que nunca encontrabas y siempre querías decir. Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir. Soy aquel sueño de niño, unas manos abiertas mirándote a ti. Soy la mitad de los besos urgentes que siguen queriendo. Eres la puerta que llena la historia que yo no podía escribir. Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir. Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir. Es imposible dejar de sentirlo, te quiero, mi amor. Sin ti no sé vivir y has venido a mi universo a dar sentido.
hacen falta más personas como tú y menos miedo. Solo faltan más personas como tú. Y mirarte a los ojos y decirlo otra vez. Y abrazarte y que sienta que todo está bien. Y llevarte a la luna para luego volver. Mi planeta se llama nosotros. Se hace nítido el silencio incierto, el ruido de este invierno. Si hay un mundo escuchando ahí, tiene que oír. Me hacen falta más personas como tú. Esperando ahí, dile que sí, que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Albacete, muy bien. Cadena Dial, únicos, muy bien. Muy bien por hacer estas cosas. Sí, música en directo, muy bien. Muchas gracias, de verdad. Toda la gente que está en streaming, gracias por estar ahí. Y un aplauso también pido para todo el staff técnico que está aquí, de dentro y de fuera del escenario. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar tocar la versión acústica de esta canción que venimos presentando, La increíble historia entre tú y yo. Es una canción que no tiene ni 4 meses. Un y medio. Bueno, un aplauso para Juan Guevara, que es el productor, guitarrista. Y estaba, lo cuento rápido, que el tiempo apremia, estaba muy bloqueado con el single del último disco y tuve un empujoncito de la vida, se lo contaba a Patricia hace unos días en la presentación, me atropelló un coche y salí bien, no me pasó nada, mi padre dice que bicho malo nunca muere, ya sabéis, pero vi de cerca esas cosas que a veces cuesta ver y es que nos paramos, nos detenemos en angustias y ansiedades que no merecen tanto la pena. A los 5 días llamé a Juan, le dije, la tengo, ven a escucharla. Y aquí está, es la primera vez que la tocamos en acústico. Vamos a ver cómo sale y vamos a ver si os gusta. Esto se llama La increíble historia entre tú y yo. Mis sentidos me dicen mucho que no estoy bien. Llego tarde, que soy muy lento y puedo caer. Pero contigo todos mis miedos se hacen pequeños y no me ven. Y lo increíble es que estando juntos el tiempo vuela en cada café. Así que encuentro una excusa siempre para escribir lo que mis ojos cerrados cuentan y hablan de ti. Porque mi amor me dice cosas bonitas sin que lo pidas cuando me ve. Baila conmigo en los pedacitos de cielo abierto que le encontré. Hay un problema con lo que siento, nunca termina y tiende a crecer. Por eso suelo decirlo tanto, te quiero y mucho más, mucho más que ayer. Uno, porque eres mi vida. Dos, porque haces que todo esté bien. Tres, por si te ves perdida. Cuatro, porque yo me perderé. Cinco, mi alma a ti cosida. Seis, que sé que siempre te tendré. Siete, el punto de partida. Nada importa el cuándo ni el por qué.
conmigo en los pedacitos de cielo abierto que le encontré. Hay un problema con lo que siento, nunca termina y tiende a crecer. Por eso suelo decirlo tanto, te quiero y mucho más porque contigo todos mis miedos se hacen pequeños y no me ven. Y lo increíble es que estando juntos el tiempo vuela en cada café. Hay un problema con lo que siento, nunca termina y tiende a crecer. Suelo decirlo tanto, te quiero y mucho más, mucho más que ayer. Que me han puesto el afinador muy lejos, señores, no llego. Entonces, bueno, para nosotros cada vez que estrenamos una canción pues es un momento como muy clave, ¿no? Porque nunca sabes, la verdad es que uno no tiene la idea de qué puede pasar cuando una canción sale de una guitarra y un rato en que uno se siente inspirado, ¿no? Esta canción a mí me cambió la vida. Y es muy curioso, lo cuento siempre, porque cuando estrenábamos esta canción no teníamos compañía de discos y nos llamaban de festivales independientes, ¿no? Lo que llaman festivales independientes, ahora ya no se sabe qué es eso, pero al tiempo esta canción entró en la radio y la misma canción ya era mainstream, ¿no? Es esa cosa curiosa que pasa de que tú no controlas lo que pasa con una canción tuya ni la opinión de los demás. Pero bueno, esta canción a lo que voy me cambió la vida porque es la que me consiguió decir: tú no puedes correr, Jorge, tú eres una tortuga. Así que para despedirnos de nosotros dando las gracias pues a todos los aquí presentes, a los ausentes, a Cadena Dial y a la madre que os parió, esto se llama El secreto de las tortugas. Sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino, disfrutando a poquito la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez da, tu, da. Y otra vez, y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me habla la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos camino de la frontera disfrutando a chorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? ¡Arriba! Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Sobrarán las ganas de volar. Ah, 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 ah. Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. ¿Qué pasa cuando estamos camino? Pobrecita, cansada, la vida queda. Y cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Si no paro de correr. Improvisemos un guión definitivo, que no tengamos más remedio que olvidar que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de
soñar y suena bien. Parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar. Sobraba cuando echamos a volar. Y sé que sé que suena diferente, en su futuro, en tu pasado, en mi presente. Hemos sobrevivido. Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando down, be down, be down, down, be down, be down. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero, y ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar. Echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, aquí la pena en pedacitos se convierte. Aguarda un mundo entero y tiritero, no le hagas esperar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Albacete. Nos vemos en el camino.